¿Qué te decía? Dios mío, no, no, es que es imposible quedarse callada porque no, 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 es que si sintieras el perfume que tiene toda esta exquisitez, que yo le estaba extrañando un montón, pero estaba como en un coma 4 ella con exceso de trabajo. Bueno, pero llegó acá Dulzuras Nina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cari? Por fin nos volvemos a ver la cara. Ya volvió el niño. ¿Te trajo algo? Un abrazo enorme, un abrazo enorme. Eva, deja, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Ah, Dios mío. Pero me encantó todo esto y el perfume, porque amo la canela. Que tiene, el aroma que tiene. El aroma. Sí, sí, sí. ¿Cómo venimos hoy con esta presentación? Hoy te traje variedad de muffins. Ay, variedad de muffins. Me encantó. Tenemos de coco, un crumble de coco y limón, limón y amapolas. ¿Cómo se usa la amapola? Sí, el crunch que le da es exquisito. Eso te iba a decir, es como que uno necesita eso crujiente. Exacto. Por dentro es esponjoso y a la vez tiene ese crunch que es muy rico. Me encantó. Los clásicos de vainilla con chip de chocolate para los niños. Los rellenos con dulce de leche, con todo al cielo. Yo me los como en ese orden. Así, empiezo así, así y termino ahí. Los fit. Para aparte, gente como vos. Viste que los muffins es como que es algo que hasta los grandes, chicos, es para todo. Es la porción justa para acompañar un café, un café. Una media mañana, ¿viste? Te comes un muffin y ya estás hasta el almuerzo. ¿Qué? Imagínate si yo fuera por esto todas las veces. Mira, y acá tenemos la bandejita fit para vos. Vienen de canela. Ahí está. Con trocitos de manzana. Ay, no, qué rico. Y estos vienen con banana, con pasta de maní y crunch de maní. Yo no sé, vos, claro, no te dan los tiempos, la cabeza te va a estallar, porque vivís pensando en cómo renovar día a día. Eso es lo que me gusta de Dulzura Nina. Siempre hay una propuesta distinta, una propuesta diferente, jugada, porque por ahí yo hasta ahora nunca había probado un muffin con banana, con la amapola, ¿tú decís? O sea, estos llevan stevia porque hay gente que le gusta las cosas dulces, pero a la vez se cuida un poco. Ah. ¿Me entiendes? Entonces ya tenemos la dulzura de la banana y la humedad. Y la humedad. Eso, la humedad. Por favor, si sos fit, aquel sector te lo recomiendo porque es aquel. Yo miraba este con mucho amor. Digo, pero no voy a poder comer uno. Ahora, mirando aquel, que tengo esa posibilidad. Te puedes comer dos de estos y reemplazas uno de estos. Me gustó esa, esa cantidad. Voy para allá, voy para allá. Después tenemos galletitas bretonas. ¿Bretonas? Bretonas, que son húmedas de manteca y arriba están espolvoreadas con un toque de azúcar, también para sentir el crunch que le da. Es que eso lo hace más rico y es la verdaderamente de la galleta. Exactamente, exactamente. Qué rico, por Dios. No, no, no. Hoy te has venido jugada. Y nos aproximamos a la época más bonita del año, que es la época navideña, y te he traído para que pruebes un coulof. ¿Un qué? Koulof. Es un pan dulce alemán. ¿Cómo te gusta ponerle nombre raro a las cosas? ¿Eh? Es un pan dulce alemán que se come mucho en invierno allá. Ah. ¿Viste? Así que bueno, tiene pasas al rom y almendras. Riquísimo. Sí, sí, riquísimo. Sí. Así que bueno, mira, te hemos traído un cuchillito para que vos pruebes o un muffin o el koulof, lo que vos quieras. Yo voy a partir esto. Mira, mira lo que es esto. No, yo ni lo dudé. Ni lo dudé, ni lo dudé. Yo la levaca va a estar chocho con este porque le ama las pasas de uva. ¿Viste? Mira, ¡uy! Mira lo que es eso. ¡Uy! Bueno, esto lo puedo guardar para comer. Lo puede guardar para cuando usted quiera. Bueno, puede ser que les convide a los invitados, porque ya el invitado me está mirando así. No, como que no llega a ver desde allá, ¿viste? No el doctor, el otro. No llega a ver desde allá. Me encantó la propuesta. Y ese perfume, por Dios. Así que bueno. Estás bonita. Ay, gracias. Te has renovado. Nos hemos renovado, sí. Después de toda la carga del Día de la Madre y demás, nos hemos renovado. Muy bien. Sí, sí, trabajé muchísimo sola. Cabe aclarar, sola, estuve sola. Eso lo vamos a arreglar, chico. Sí, le bajemos el target de la plata. Sí, no, ya le saqué la contraseña del Instagram. Por ahora. Estamos en crisis. Estamos en crisis. En todas las familias pasa. Así que bueno. Bueno, yo agradecerte. Dulzuras Nina, recordá, querés probar en pastelería, querés probar en lo que sea, budines, galletas, lo que sea. Algo diferente, jugado, entrá a la página, elegí y empezá a pensar, pensá que viene la fiesta. ¿Cómo vas a llenar esa mesa? Bueno, esta es una gran y linda opción. Dulzuras Nina. Bueno, gracias, Cari. No. Y mandale un saludo a las mellis que nos están viendo. Las mellis.
mi vida, un beso enorme. Tienen que venir un día. Sí, querían venir hoy, pero como que con las dos y yo solita me da un poco de miedo. Bueno, traerlo. Vamos a, Sí, sí, ahí va a tener que venir con las primas. Bueno. Gracias, Cari. No. Y nos vamos a un rincón de la salud, del experto en tercera edad, ¿cómo estamos? Al doctor, ¿cómo va? Un gusto. ¿Cómo está? Menos mal que los dos son Alejandro. Alejandro Campos, el doctor Alejandro Matar. Y vamos a hablar de algo que cuando me lo propuso Alejandro Campos y hablamos de la clínica Santa Clara, se nos llenan la cara, viste, de expectativa, decir, algo bueno o algo malo, porque hay que lavar a veces la cara de un lugar donde está muy ocupado, muy transitado y que a veces no se da abasto, no es porque sean malos ni porque uno no quiera hacer las cosas bien. Pero en esto de hacer las cosas bien o de mejorarlas, entró Alejandro, que le dio la posibilidad, el doctor, para ir haciendo, de ir en búsqueda, como dijiste vos, de la gente, de salir un poco del lugar de la clínica y llegar hasta otros lugares, porque si no nos quedamos cómodos en el lugar y no salimos al encuentro. Exacto. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días, Karina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, como vos dices, el sistema de salud es complejo, digamos. Creo que el adulto mayor se encuentra en una posición especial en este sistema sanitario. Y bueno, Santa Clara le toca ser uno de los únicos, casi, junto con los hospitales públicos, prestadores de salud para que tiene el adulto mayor, al menos acá en la provincia de San Juan. Así es que nosotros la verdad es que tenemos muchísimos pacientes, como vos dices. Durante muchos años la clínica ha tenido pocas mejoras, hasta que la adquiere el grupo BASA, digamos, la red BASA, que es una red bastante grande de salud, es uno de los prestadores de salud más grandes de la Argentina. Y bueno, desde entonces para este tiempo se vienen realizando inversiones, cambios y mejoras en la clínica para brindar una mejor calidad de atención al adulto mayor. En esto, como decís, que venimos tratando de mejorar, pensamos en que, como charlábamos recién fuera de cámara, digamos, no es lo mismo que yo te escuche que yo alcance a comprenderte, digamos. Entonces la verdad es que pensamos con Ale, que si nosotros vamos a compartir más tiempo con vos y nos metemos dentro de lo que es tu vida, digo, como adulto mayor, podemos comprenderte y entonces, entendiendo tu verdadera necesidad, crear propuestas y de ahí y desde ese punto crecer, ¿no? Entonces, bueno, de ahí un poco la invitación a Alejandro, salimos a los centros de jubilados, empezamos a llevar un montón de especialidades que podíamos llevar a los centros, cardiología, nutrición, empezamos a hacer operativos de ginecología, de gastroenterología y en eso empezamos a aportar la educación física y la recreación. Ahí, donde... ahí te voy a interrumpir un segundo. Lale te lo habrá dicho, es como que van unidas. Sí, es exacto. Imposible no unir la medicina, los controles en una actividad física, claro. Porque si nosotros no pasamos por un control, como fue ahora este mes que está terminando de la lucha contra el cáncer de mama, claro. De la importancia de hacerse los estudios, muchas veces nosotros hemos estado en nuestros años, muchos años atrás, en lugares donde teníamos un montón de gente a cargo y poder llegar a que fueran a un cardiólogo, claro. Que hicieran una visita al médico, claro. Y que ahora eso esté nosotros en búsqueda, se lo trasladamos, está claro. Muy bueno. Sí, así que bueno, creemos que la propuesta es interesante, hemos tenido una buena recepción, llevamos muchos meses ya haciéndolo y bastantes meses ya trabajando con Ale en lo recreativo y en la actividad física. Tenemos algunos objetivos que también ya los va a contar, que son bastante innovadores para el adulto mayor, así es que bueno, la verdad es que muy contentos con esto, creemos que está siendo muy positivo para la salud. No, yo te agradezco, Ale, que hayas hecho una mirada más amplia y que hayas recibido la propuesta y hayas también escuchado y hacerte parte de todo esto, porque no es porque yo a Ale tengo una amistad ni nada, sí. Pero es una persona que se ha preparado para totalmente, el mayor, totalmente abocado al adulto. Para tratar totalmente. Bien al adulto mayor totalmente. Y saber cómo trabajar con el adulto totalmente. Mayor. Ahora tus desafíos no tienen límites. Bueno, la verdad un que... sin límites. La verdad que también estos límites son por ahí muy fácil de pasarlo cuando te encontrás con personas como Alejandro. Yo de casualidad conecté con él, le comenté de un proyecto muy loco que era llevar personas mayores a hacer una cumbre para el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, y él, sin conocerme,
puso a disposición toda la clínica Santa Clara. Tienen un gran personal, yo he ido conociendo las personas que trabajan con él, Agustina, Sandra, los médicos y demás, y la verdad que están todos abocados a muchas tareas, a brindar una mejor calidad y demás. Entonces arrancamos así de la nada y de repente hemos ido gestionando un montón de cosas, y bueno, y en esto de los límites es muy fácil y muy lindo cuando uno puede proyectar sus ideas, sus estudios, y donde tenés gente que te respalde, porque bueno, vos sabes cuántas veces nos hemos quedado con miles de ideas y muy proyectos solo. Sí. Y ahora bueno, estamos de a poco cubriendo un montón de necesidades. Mi parte no solo es recreativa y física, sino gerontológica. Hacemos estimulación cognitiva, talleres de marcha. Las personas mayores están fascinadas con la actividad. Sí, ahí está, fascinadas. La estimulación, sí, que necesitan las personas mayores. Porque es como que se jubilan y quedan sentados, claro, en la casa. Y bueno, y esto, ¿no? De uno como profesional también de la educación física, que trabaja con la parte de salud, tener un respaldo de que llegan y ya me traen el certificado médico que se los han hecho desde la clínica. Entonces uno también puede trabajar sabiendo que está el control del médico, y ellos también se sienten contenidos. Recordemos que las personas mayores cada vez están más solas a lo que es a nivel familiar. Entonces, donde están contenidas en el grupo, en la plaza, en el centro de jubilados, entonces que también los médicos, o en este caso la clínica que va con todo su equipo, la verdad que se están muy alegres, están muy, muy contenidos. Y bueno, esto es un trabajo que de a poco se va a ir replicando por todos lados. Yo creo que el trabajo en equipo es lo que hace que los resultados sean mucho más fuertes, mucho más resistentes a un montón de cosas. Y eso te abre puertas a otras cosas, ¿sí? Sí, la verdad que el trabajo en equipo es la única manera de lograrlo, creo, por lo menos como lo concebimos nosotros. Y es, creo, que lo que hemos logrado, comprender nosotros su proyecto, y él es una persona absolutamente abocada al adulto mayor. La verdad es que cuando nos embarcamos con esto, con él, nos dimos cuenta que en todos los centros de jubilados lo conocían, como que ya tiene una trayectoria con el adulto. Claro. Y nosotros no estábamos ahí y él tampoco estaba con nosotros. Entonces esta fusión creo que está siendo muy positiva, y hay algo importante, como él dice, que si bien se trabaja con todo lo cognitivo, tratamos de demostrar que la vejez no es un abandono, sino que también se pueden tener objetivos con el adulto mayor, y que el adulto mayor puede tener nuevos objetivos de vida. Propósito. Y plantearse los propósitos y caminar e ir a buscarlos. Entonces, por ejemplo, en lo físico, tratamos de hacer chequeos, que digamos, uno con eso no va a sacar absolutamente la posibilidad de que un evento adverso no ocurra, obvio, digamos, un infarto agudo de miocardio, lo que sea, porque hasta ocurre pero en los deportistas de elite. La calidad de vida de esa, claro, persona, es, que sea sedentaria y que no esté asistida. Y hay otra cosa muy importante también, que me estoy acordando en este momento, que capacitamos a la mayoría, llevamos capacitado el 80% del personal de la clínica en lo que es el buen trato a las personas mayores, para mejorar la atención. Es la única clínica en la provincia de San Juan que ha gestionado. Es la única clínica o la única institución que trabaja con salud que hemos logrado que el 80% de su personal se capacite. Y la importancia que es eso. Totalmente, sí. Todos merecemos. Comprender a la persona mayor cuando va, que a veces va con alguna problemática de salud, bueno, cómo abordarlo y demás. Entonces eso también habla de las ganas de querer crecer, de querer cambiar, y bueno, y uno más que contento de poder plasmar las ideas. Aparte del aporte. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, pero yo no voy a dejar que esto sea la única entrevista hacia la clínica, porque me gustaría ahondar en más temas, en hacer una visita, que me invites y hacer una visita, llegarles de sorpresa a algún centro jubilado, que me encanta y lo he hecho muchas veces. Bueno. Entonces, que podamos sumar, si se puede sumar, bienvenido sea. Y agradecerte, Alejandro, por venir en nombre de la clínica Santa Clara, y que sepamos darle posibilidad y no nos desesperemos en querer tener los cambios ya, sino ver que hay un sector que está caminando y está en búsqueda de mejorar todo eso. Mandarle un beso enorme a todo el personal de Santa Clara, a todos los médicos, a los enfermeros, y a esta gran fusión que han hecho con Alejandro Campos, ¿sí? Muchas gracias. Déjame agradecerle a todo el equipo. La verdad es que, como dijo Ale, en este momento nosotros somos la cara, pero hay 350 personas y unos 200 o 300 médicos trabajando día a día para que las cosas sean mejor y poder brindar una mejor calidad de atención al adulto mayor. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, la agradecida, gracias. Y después me tenés que traer a esa señora que vamos a preparar para que haga la cumbre. Un nuevo objetivo.
91 años, quiere subir una montaña, así que estamos trabajando ahí con todos los controles, preparándola físicamente, porque no ha subido nunca una montaña y ella quiere subir con 91 años una montaña. Ya que la decisión así de ella que, esté sí, y el acompañamiento. Es genial, es genial. Es un montón. Eso es lo que, para cerrar, es lo que nosotros brindamos, que nosotros no vamos con algo establecido, que esto es lo que hay que hacer. Brindamos un abanico de posibilidades, creamos estrategias de participación para que se empoderen, las personas mayores y bueno, y cada uno va y hace lo que tiene. Trabajamos con la real necesidad de las personas mayores, que es lo que hace falta. Me encantó. Bueno, de esta manera nosotros nos vamos a ir a la pausa, dejándolos ahí porque ya viene la segunda parte de la suegra, esta tan divertida que tenemos, que fue el día de la suegra ayer. Así que no te muevas de ahí porque ya venimos con mucho más Sentite Joven.